Bienvenidos a un nuevo episodio del Toque Maestro. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir este tipo de contenidos. Y nosotros nos encargaremos de seguir generando grandes invitados a este espacio. Y el día de hoy no es la excepción. Eh, por ahí, en, en, en algunas semanas, hace, bueno, hace unas cuantas semanas, nos acompañó Olimpia Cabral, que está en, en el área de, de marketing ahí de, de Chivas. Y estuvimos platicando mucho del el tema de de que a veces sí vemos a los jugadores, al cuerpo técnico que es lo visible del equipo, pero pues hay muchas personas detrás de, del equipo que son piezas importantes y, y que queremos que nos den a conocer qué es lo que hacen dentro del equipo, ¿no? Y pues hoy estamos invitando a Alex Olivares a que nos comparta lo que hace dentro de Chivas. Muchísimas gracias por la invitación. Mi amigo, la Alex. verdad es que un honor, un honor estar aquí al lado de, de el maestro Benjamín Galindo. Gracias, en verdad que para nosotros, los chiva hermanos porque me considero porque desde niño soy Chiva. Eh, todo lo que representa para para el Club Deportivo Guadalajara, Benjamín, digo, es, es no, yo creo que todos lo saben, ¿no? No, no hay más que decir. Y para mí es un honor estar aquí. Muchas Ajá. gracias por la invitación. Gracias a ti. Y, y bueno, gracias. dices: desde chico soy Chiva, trabajo en Chivas y eso. Eh, se les escapa alguno que de repente no le vaya chivas dentro del equipo claro claro sí allí hay varias, varias este, caras, caras conocidas que no, <laughs> no son este, no son chivermanos pero mira al final eh, es un club tan que tiene tan, un, tan buenos valores y es tan noble que realmente terminas apreciándolo a pesar de que tú seas aficionado a otro a otro equipo no yo tengo la fortuna de estar en el trabajo soñado porque pues yo como como Chiva desde chico trabajar ya y poder aportar y poder empezar a, a, a transmitir y dejar un legado eh, pues para mí ha sido muy este afortunado ha sido muy reconfortante la verdad pero sí hay caras que no que no son este Chivas ahí dentro de la institución pero que hacen un gran trabajo y son muy profesionales también a mí se me escapa de repente llega uno que otro que se equivoca de equipo pero bueno ya luego quieren ponerse a la playa de Chivas siempre siempre van a querer hacer eso al final este es un club que representa a todos los mexicanos así es ¿Sí? maestro pues a usted le tocó estar dentro de Chivas no y lo ha platicado muchas veces que pues hay mucha magia dentro del equipo no de mucha, llegar a mucha. Eso. cómo Yo, vivió recuerda esas épocas sí cómo no la verdad era un sueño, el mío era un sueño llegar a este equipo y la verdad lo logré y cuando estuve lo disfruté muchísimo, muchísimo porque sabía el equipo que llegaba lo que representaba para mí y para millones de personas. Y en tu caso, Alex, dices, bueno, pues también en algún momento soñaste estar dentro de la institución. ¿En qué momento fue ese de que empezaste a decir, ah, yo quiero ser parte de Chivas en alguna de sus áreas o en específicamente en esta área? Pues yo creo que de niño lo primero que piensas es, quiero jugar en Chivas, ¿no? Yo eh, desde niño he jugado fútbol. He tenido la fortuna de que en las escuelas, colegios en las que estuve... Eh, la formación deportiva era el fútbol, entonces toda la vida me tocó jugar y yo creo que desde ahí inicié ese sueño, ¿no? De, de llegar a ser futbolista, de llegar a ser profesional oh. y qué mejor que con el equipo de tus sueños. Por X o Y razones no se, no se me da el tema del, de lo deportivo o de poder eh, as, eh, aspirar a ser un profesional, pero sí ya una vez que uno empieza con sus estudios y que empieza a agarrar algo de experiencia. Eh, pues empieza a, a, a ver oportunidades y empieza uno a conocer gente que te puede abrir las puertas para poder llegar a esos lugares en los que sueñas. Entonces, pues por ahí va, creo que por ahí, por ahí van los, lo, los inicios de cómo uno quiere llegar a, a, a trabajar en Chivas, además de lo que representa. Entonces, pues muy padre, tuve una oportunidad antes de, de cómo llegué, eh, que no se dio, y bueno, al final de, de cuentas... Creo que todo se da en el tiempo correcto, y, y ya ya tenemos 13 años trabajando ahí, este, impulsando y, y tratando de dejar pues, un legado para todos los claro. chivarmanos. Así es. Y, y entrando y eso es lo que quiere uno. Sobre eh, todo cuando portas la playera, ahí quiere durar siempre, estar siempre. Sí, correcto, y aunque no salgamos al campo de juego. Que estamos atrás, estamos tras sí, bambalinas, no, no. pues la playera la traemos bien puesta y es algo que, que, que siempre nos han impulsado eh, y, y, y es el valor o los valores que nos han en, eh, transmitido a través, obviamente, de, de, nuestro, de nuestro presidente y, y, pues, muy contentos ¿no? de, poder estar, de poder estar en esta institución. Y, y es que, por ejemplo, en un partido. En el estadio, ¿cuánta gente hay detrás trabajando? O sea, de, de... Híjole, mucha gente. A veces, eh, entre gente operativa que, que está dentro de Chivas y, y empresas que se contratan para poder. Son cerca de 4.000, 5.000 personas las que están operando un partido de fútbol. Es mucha gente. Eh, algo que se hace mucho énfasis en el estadio Akron es el tema de la seguridad. Entonces, es algo que valoramos mucho. Y lo segundo, pues es la experiencia que le damos al aficionado. Y creo que sobre eso hemos impulsado y hemos trabajado en los últimos años a fin de crear y a fin de generar que la experiencia que vive quien va o quien visita el Estadio Acro para ver un partido de Chivas, un ch partido de Chivas femenil o un partido de Chivas Zapatío, pues lo disfrute de la mejor manera y, este, y salga contento, eh, pues aparte de con el resultado, obviamente con todo lo que vivió. Claro. Por ejemplo, en el tema de la experiencia que sí se, se nota, pues que en los últimos años han ido viendo cómo hacer una mejor experiencia del aficionado, uno pues, que va al estadio, va viendo esos, esos cambios, pero bueno, para mí lo principal son los niños, ¿no? Que, claro. que son los nuevos aficionados. Ahí, ¿qué, cómo, qué, ¿Qué tipo de enfoque hacen para los niños? Mira, eh, una, de las, una de las principales ideas y que ya se están haciendo por parte de nuestro gerente de ventas, César González, eh, que creo que llegó a impulsar mucho el tema del chivabono y ahora se ve, porque en cada partido tenemos los soldados, tenemos vendido el estadio el, al 100% con, con chivabonos. Eh, es eso, diferenciar también y generar una experiencia en la, que, en la que ha trabajado junto con nosotros como área de marketing para poder tener este chivabono kits que el cual te genera una experiencia diferente a la que normalmente el chivabono normal o general eh, te, te presentaba. Entonces, tienen ya una entrada especial, tienen algunas activaciones con las que trabajamos en conjunto para la recepción de los niños y, y buscamos poco a poco cómo ir también eh, llegando a estas nuevas audiencias, a estos nuevos chivermanitos que que pues al final... Estamos en una época complicada porque antes era ir a sentarnos a ver el fútbol y, y, y eso era lo que nos apasionaba. Te estoy hablando de en los 90, 80 que fue la época que me tocó a mí, y, este, y ahora estamos eh, compitiendo hasta con un celular. Sí, entonces, totalmente. Entonces, ahí es donde empiezan todas estas estrategias, todas estas ideas, el apoyarnos junto con proveedores también que, que, que van creando tecnologías o que van creando experiencias para que podamos complementar. Porque no es, no es competir, no es decir, no, que no vean el celular y vean el partido de los 90 mil. No, es cómo complementamos para que la experiencia sea conjunta y se pueda ver, puedan tener lo que estén viendo en el celular algo de chivas, lo que estén viendo en la pantalla es el partido, y así ir complementando la experiencia de cada uno, tanto dentro del estadio como fuera de él. Y yo lo vivo, al final mis hijas pues tienen cuatro y seis años, ¿no? Y, y, y en cuanto las dos tenían ya tres años, busqué la forma de irlas llevando, irlas adaptando, claro. porque al principio no, no es sencillo como papá, ¿no? Porque las llevas y ellas no saben ni a lo que van. Y al principio hay hasta miedo de tanta gente, el ruido y eso, ¿no? Ya después se van adaptando y se van acostumbrando y después gritan los goles, ¿no? Y, y hasta... Se emocionan. Y, y hasta identifican a los jugadores. Y, y, y mi esposa hizo una buena técnica, que, que, que fue meterlas a jugar fútbol. ¿no? Así ah, como que, que dijo, ah, pues si, si empiezan a ir al estadio, pues que empiecen a jugar y así. Y sí funcionó. La verdad es que a partir de que empezaron a jugar fútbol ellas, de repente mi hija la más chiquita me dice, oye, papá veo una foto y mira el chicharito y yo ah, ya reconoce o sea, Te ubican ¿verdad? valores, ¿no? sí. entonces eh, pues se vuelve padre como uno como papá que, que vayan conociendo el deporte y, y, y ligándose y, y si sí está el tema del celular porque al final es si sí van y todo pero lo, ah, prestaba el celular papá Afortunadamente, de repente, la red no da para que todos se conecten, ¿no? Sí, que ya va a cambiar. Sí. Por cierto, y, ya va a cambiar. No, y ya vi, sí vi. No, ya vi que está llenando de, de modems. Tío, y, y está bien pensando en, en ir complementando y balanceando para Exacto. los niños, ¿no? Sí, eh, es eso. No buscamos competir porque sabemos que difícilmente vamos a ganar sí. veamos cómo lo complementamos y cómo hacemos de esto que eh, que sea un beneficio para nuestros aficionados y, y más porque ahorita por ejemplo competir con los YouTube's y todo eso que de repente los shorts o los reels o sea que que ya el, mi, mi hija se la pasa viendo shorts no y, y ya, un minuto, pum, el que sí, y otro minuto, pum. El, entonces, está viendo mil cosas diferentes. ¿no? Y, y, y con una rapidez sí. tremenda. O sea, la, la rapidez que, que se, en lo que generan y en lo que uno ve todo este tipo de contenido es, es impresionante. No, hombre. Sí. O, o por ejemplo, llevarlas al cine, ¿no? Este, también ha sido muy retante. O sea, ya ponerte una película que va a estar dos horas, bueno, una hora y media y quédate sentada y eso. Ahí vamos, todavía no he cantado victoria, pero ya, ya, ya te lo sorprende. Oculté. Sí, sí, cómo no. Es que la, los nuevos niños es eh, que captes la atención de un niño, híjole, es, es un, o sea, es un reto. reto. Es un reto grande. Yo tengo también dos niñas, este, y es un reto porque porque han evolucionado las generaciones en base a, la, a también la, a la evolución tecnológica Ajá. que ha habido. Entonces, eh, si nosotros ya sea como Mercadólogos, como aficionados, como sí. padres, eh, queremos pelear o queremos combatir contra esto en vez de saber cómo, cómo complementar o cómo llevarlo. Pues no, no, no le vamos a ganar. No, no. Definitivamente. Ni empatando. No, ni vamos empatando. O sea, nos van ganando como 2 no, a 0 ya. sí. Empezamos ¿Sí? ¿Sí? con handicap. Sí, exactamente. Él. Gol de vestidor, como le decía. De <laughs> en el tema de marketing que también pues es un área muy importante en cualquier organización ¿no? porque porque obviamente se divide en distintas ramas a esa parte de la mercadotecnia pero para mí se vuelve como pues el estratégico para ver cómo captas más clientes en una organización ¿no? ustedes cómo trabajan esa parte eh, nosotros tratamos de escuchar mucho a la afición tratamos de que a través de las herramientas digitales que tenemos estudios que nosotros realizamos por nuestra cuenta eh, tratamos de ver y de medir qué es lo cómo está funcionando lo que estamos haciendo es un reto porque al final de cuentas nos complementamos somos tenemos hay áreas simbióticas dentro de, de la institución en que vamos muy de la mano hacia qué es lo que queremos comunicar y qué es lo que queremos transmitir. Está el área de comunicaciones, por supuesto, está el área de mercadotecnia, está nuestra agencia de publicidad y, y soportado por un área de innovación tecnológica y de un área de innovación comercial que nos apoya para poder ir generando y poder ir construyendo eh, cada una de las eh, campañas o cada uno de, de los mensajes que queremos transmitir. Es retador, digo, yo siempre le doy el ejemplo, me toca de repente platicar con, con estudiantes de universidad, con, con chavos que están, que están en la carrera de marketing y decirles, a ver, la mercadotecnia al final de cuentas eh, es muy clara, te dice, tienes que generar la satisfacción del cliente y que eso impulse una, una, una venta o una compra, ¿no? En, en términos eh, sencillos pero yo identifico que hay dos ramas de la mercadotecnia que son, son completamente diferentes. La mercadotecnia tradicional o la mercadotecnia normal va enfocada a un servicio o a un producto. Sin embargo, nosotros como marketing deportivo o inclusive el marketing político está enfocado en personas. No dependemos, dependemos más bien, perdón, completamente de las personas. No es un producto, un servicio inerte que puedes hacer, deshacer, cambiar y modificar en el momento que quieras. Estás hablando ya de una persona que tiene pensamientos, genera acciones, este, y que de repente controlarlo es, 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 es difícil. Entonces, aquí en el marketing deportivo, pues, ¿qué tenemos? A 11 jugadores que semana a semana se juegan, obviamente más la banca, que se, juegue, jue se juegan este, el, el torneo. Las 17 jornadas tratando de sumar puntos y tratando de calificar para poder ser campeones. Claro. Y pues cada semana cambia todo, porque si empatamos y si perdemos y si ganamos, es diferente el discurso que, que tenemos que nosotros dar y que tenemos que hacer llegar, porque la afición va eh, también moviéndose conforme a los resultados que está generando sí, el equipo. Entonces... Digo, eh, eh, Benjamín no me dejará mentir porque eso viene de, desde tiempo atrás, no es algo sí, sí. nuevo. Y, y lo ven en el estadio, o lo vivió en el estadio, lo vivió en la calle, lo vivió en, en algún aeropuerto, etc. Entonces, es, es, va por ahí, ¿no? Es ir entendiendo y, y, y tratar de ir un paso adelante para saber cómo comunicamos, qué le decimos a la afición, cómo ayudamos para que. Generemos una estrategia 360 grados, que le llamamos, y podamos cumplir con los objetivos que tenemos como, como club. Sí, por supuesto. Y entra el reto multigeneracional, ¿no? no Porque por al supuesto. final, ya, ya, ya ahorita con tantas generaciones que estamos coexistiendo y que a lo mejor artes, pues las generaciones como que duraban un poquito más de tiempo, ¿no? De, de tal año a tal año y el rango era más amplio a que de repente cada vez se va cortando, cortando y por lo tanto hay más formas y, y distintos pensamientos, ¿no? Y volvemos al tema de cómo ha, cómo ha eh, avanzado la tecnología y que con todos estos cambios ya no es antes, yo creo, eh, 80 pues era el periódico, la televisión y la radio. Sí. Nada más. Nada más. Y lo que te decía el comentarista y lo que decía el del noticiero, pues era lo que... Lo, lo, tu lo cuaderno que y tu pluma. Exactamente. Nada más. Exactamente. Entonces, ahora la, la velocidad con lo que se genera la comunicación y las noticias sí. va creando o generó esta distancia también generacional uh -huh. en la que pues tenemos que estar todavía eh, más preparados para poder saber cómo... Eh, llegarle a estas nuevas, a estas nuevas este, generaciones, sí. ¿correcto? correcto. Y ahí está el gran reto. Ahí está el reto. Excelente. Vamos a entrar al medio tiempo, Luego. vamos a entrar a una serie de preguntas que nos van a hacer. Claro. claro que sí. Vale, pues vamos a arrancar contigo, Alex. Primero que nada es cómo crees que las redes sociales han cambiado la forma en que los equipos, como chivas, interactúan con sus aficionados. Muchísimo, y no se hable de la pandemia para acá, ¿eh? la pandemia llegó a, si la tecnología venía avanzando gradualmente, la pandemia vino a darle 10 pasos adelantados a todo esto, eh, es eh, vuelvo a lo mismo de lo que comentaba hace un momento, es la rapidez y la, la facilidad con la que tienes la noticia y que ahora todos son reporteros, todos son periodistas, sí. todos son paparazzis. Sí. Entonces, es muy difícil mantener en secrecía de repente situaciones que antes era muy sencillo porque el club las controlaba al 100%. Sí. Pero ahora, con las redes sociales, es un arma de doble filo. Así como te ayudan para eh, transmitir un mensaje que se pueda viralizar y que pueda llegarle a muchas personas, así como que también algo malo se puede este correr como pólvora. Sí. Entonces, es... es yo lo veo como un arma de doble filo. Ayuda, pero también tiene sus, sus este, segundos, ¿no? Maestro, y usted como futbolista que fue, ¿cómo ha visto las redes sociales desde el punto de vista del futbolista, ¿no? Hacia los aficionados, ¿cómo es esa interacción con ellos? Ha evolucionado muchísimo. Aquí lo que está comentando Alex es muy cierto. Ya para las noticias, son rápidamente, te las dicen en en un segundo y antes se tardaba muchísimo más. ¿Usted cree que el jugador tiene que cuidarse también de eso? Por supuesto, por supuesto que sí. Lo que dice Alex, tanto lo bueno como lo malo lo pueden sacar y tú eres una persona pública que te tienes que cuidar siempre. Perfecto. Javi, ¿tú qué piensas de las redes sociales y de esa comunicación con los equipos? Definitivamente, pues, es una herramienta ya indispensable. No, no, no es opcional. ¿no? O sea, al final, no, no, no es si quieres o no quieres. Tienes que hacerlo. Inclusive, sí. en algún momento yo veía en, en el diario Récord, hacían como un escalafón de quién manejaba sus redes y, claro, y hacían un ranking, su, un ranking de, en función de, del manejo de redes sociales y todo. Y, y, y porque, tío, hablando de de vender pues en este caso qué tienes que captar pues afición no al final aunque Chivas es el equipo que tiene de los más aficionados junto con América pues tienes que seguir buscando más aficionados no te puedes quedar en que ah sí ya tengo muchos y no yo, yo ahorita ni un equipo de fútbol ni un negocio se puede quedar con ah ya tengo muchos clientes no tienes que seguir alimentándolo y, y creciendo entonces pues las redes sociales se vuelven es, es una de las tantas herramientas pero de las más poderosas y que hay que saberlas manejar, pues es como un superpoder, ¿no? Este, tienes un superpoder y no lo sabes manejar bien, pues también te puede dar un buen golpe, ¿no? Sí. Bien dicen, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. sí. Entonces ahí... Peter y hablando, hablando de esa responsabilidad, el día de, al día de hoy la inmediatez es prácticamente de todo, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo haces que la experiencia en el partido o en el estadio sea inmediato que la gente lo identifique? ¿Cómo debería de ser o cómo lo hace Chivas? ¿Cómo debería de ser? Digo, justo estamos ahorita trabajando en un, una evolución del Estadio Akron, una evolución tecnológica. Hay varios proyectos. Uno de los primeros que ya tenemos desde enero de este año con él ya funcionando pues fue el cambio de las este, luminarias del estadio a, a, luces, inteligentes. a luces LED con, con sesiones de colores, etcétera. Lo que estamos también por, por lanzar eh, en unas cuantas semanas, esperemos, eh, es el tema del Wi-Fi. Entonces, esa es una parte fundamental porque la conectividad que puede tener el estadio para poder generar contenido por parte de los aficionados estando ahí mismo en el estadio es va a ayudar muchísimo. Va y a, va a cambiar tus redes muchísimo. Exactamente, va a cambiar por completo. La experiencia que, que, que viven en el estadio. Si bien ahorita es una muy buena experiencia la que tratamos de generarles eh, a los chivermanos, al final de cuentas esto va a impulsar a que también muchas herramientas que hemos estado eh, o que nos han estado ofreciendo para, para poder contar con ciertas experiencias diferentes eh, se puedan llevar ya a cabo, ¿no? Entonces, estamos muy contentos porque esta evolución digital conlleva muchas áreas, eh, muchos cambios, eh, todo esto con miras para el Mundial eh, 2026 y, y pues contentos por todo lo que va a generar. ¿no? Maestro, para usted, ¿cómo, ¿cómo debería de vivir un aficionado a la experiencia en el estadio? ¿Cómo la vive usted? ¿Cómo le gusta vivirla? Siempre, la verdad, tienen la posibilidad de ir a un estadio y... Sobre todo verlos en vivo, eso es lo más padre. Ver un partido importante, una final de, de liga, de, de lo que me digas, yo creo que es algo que no, nadie te lo va a platicar, sino que tienes que estar ahí siempre para vivirlo. Tú, Javi, ¿cómo, cómo consideras que debe ser la experiencia en un estadio? Yo creo que Chivas sí está haciendo lo correcto, o sea, de, de que está evolucionando, la, se está poniendo en el zapato del aficionado de qué más puede recibir ¿no? en, en, en experiencia, este, desde, por ejemplo, la, la música en el medio tiempo, las activaciones, las luces, los, la pirotecnia, o sea, al final. Eh, es, es, son temas que son inversión al final del camino, ¿no? Porque pues, no, no cuestan un peso las, los las juegos cosas, que hacen Entonces, eh, es, 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 es un costo que, más que un costo, es una inversión, pues, porque al final es si tú mantienes satisfecho al, al aficionado, pues el que el estadio esté lleno, pues te va a generar una mejor experiencia por lo que vives en un estadio lleno, ¿no? No, no es lo mismo llegar a un estadio con la mitad del estadio, una cuarta parte del estadio, a que esté en un estadio lleno, echándole porras al equipo. Pues se genera un, un efecto positivo para el equipo, pero también el aficionado se siente más conectado con eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Y además, mira, no es un secreto. Eh, el aficionado pondera, tiene, mayor, tiene una mayor ponderación de, en su satisfacción al ir al estadio, el resultado deportivo. Sí. ¿Qué hacemos o qué es lo que buscamos a través de la experiencia o a través de todas esas activaciones? El, el poder. Generar en el aficionado un. Ok, hoy no le fue tan bien al equipo, pero disfruté el venir al estadio, hubo un buen medio tiempo, eh, buena música, mis bebidas este, a la temperatura que me gusta, mi comida rica, eh, opciones, etcétera, ¿no? Y es el lo que Comportamiento, buscamos. todo. El comportamiento, sí. la seguridad, sí. la atención, cómo me recibieron, etcétera. Entonces. Eso es lo que buscamos a través de esto. Que, que esa ponderación que se pueda hacer de lo, de lo que pasa en la cancha o del marcador, pues pueda, pueda nivelarse o pueda ajustarse en base a la experiencia que vive. A mí, a mí me tocó en algún momento ir al, al estadio de Cholos, y ya fue hace algunos años, no fue tan reciente, y también empezaban a, a trabajar esa parte de la experiencia. Y tú decías, ah, este, se siente diferente, ¿no? no es un partido normal. Claro. no Entonces, este, vale la pena. Como aficionados, que te sientas cómodo y que vivas experiencias. Sí, no, completamente de acuerdo. Tú que vas con tus hijas, por ejemplo, o con tus hijos, eh, el que ellos o ellas también se sientan parte de que lo hayan disfrutado, pues te, le queda a uno como papá el, 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 el decir, bueno. Por lo menos vinieron y lo disfrutaron. sí Si sí. Sí, yo ya entiendo más del juego, ya veo y analizo y, y digo, hoy oh, 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 sí, no sí, fue, sí. le fue también bien al equipo, pero ya por lo menos dices, bueno, se fueron a gusto, disfrutaron de sí, las palomitas, del hot dog, de la música, del, del pintacaritas o de cualquier actividad o activación que tengamos. no Y ahí, y ahí es donde va uno. Trabajando y generando. Se la pasaron bien. Exactamente. Exactamente. Y ya para cerrar el medio tiempo, igual, Alex, ayúdanos a platicarnos en qué situación agradeces haber escuchado a tu intuición trabajando en Chivas. Uy. O sea, ha habido, digo, no, no puedo decir que muchas, pero ha habido varias veces que. que hemos logrado y hemos. Eh, hecho cosas muy buenas. Eh, mi equipo y, y muchas personas, porque a ver, siempre me gusta hablar, no, no es que lo haga Alex Olivares o que lo haga, siempre hay un montón de personas a, a, al lado tuyo que generan que todo, que todo funcione, que todo vaya bien. Y digo, hay, hay algunas activaciones, algunas actividades, inclusive algunas estrategias que hemos propuesto que se han llevado a cabo, que nos han funcionado bastante bien, que no estaban pensadas como... Como, como se tenían y que en base a, a un análisis y en base a, a como tú bien dices a la intu, a la intuición que pueda tener eh, tanto tu servidor como alguien del equipo pues hemos dado la vuelta hemos logrado eh, ven, con, no convencer sino vender la idea de que de que debe de ir de que debe ser diferente a lo que se tenía pensado y nos ha funcionado bastante bien no son muchas pero sí Trabajamos mucho bajo ese constante análisis de, de medir y de poder conocer todos los aspectos que rodean a la idea o, a, o al. Sí, a la idea que, se, que, que tiene algún, ya sea algún, algún jefe o jefa que haya tenido eh, o algún directivo, y poder, en base al conocimiento que tenemos, poder moldear y poder este, decirles: mejor háganlo por acá. Y afortuna afortunadamente nos ha funcionado. No digo que todas, pero sí la mayoría nos ha funcionado gracias a esta institución. ¿Alguna que nos puedas compartir? algún en específico? El llamado, creo que el llamado ha sido un ritual que, que no tenía eh, el equipo, que ha venido mutando. Este, tenía muchos años pensándose en el tema del llamado, de cómo debería de ser y, y cuál era la filosofía de este, de este ritual. Y creo que lo fuimos ajustando en base a esta intuición y este conocimiento y análisis que te digo. Y en conjunto creo que eh, encontramos cómo lanzarlo y cómo irlo, eh, hacerlo sentir a la afición que va al estadio y que lo viva, porque es, es algo muy importante. Este llamado es como decirle al chivermano, no, es la hora de apoyar, es la hora de estar aquí, porque al equipo nunca se le abandona las buenas y en las malas el equipo nunca se le abandona entonces eh, por eso es al inicio por eso se invitan exjugadores por eso se invitan a ciertas personas que van y hacen el llamado porque no no cualquiera puede o debe hacer el llamado entonces para nosotros ha sido muy gratificante y estamos ahorita justo eh, buscando la manera de evolucionarlo y de poderlo llevar a otro nivel para que los chivermanos sigan adoptándolo y sigan sintiéndolo parte de él entonces pues la invitación está abierta que cada que vayan al estadio lleguen temprano y puedan ser parte del, del ritual del llamado listo Javi excelente en, en la parte ya, ya de, de tus retos profesionales ¿no? de, de, de repente uno va avanzando y, y, y en lo que avanzas de repente hay sube bajas este, buenos momentos malos momentos ¿Cuál consideras tú que, que fue un momento que, que marcó la diferencia para exponenciar tu crecimiento? Fíjate que a mí me tocó la época, recordarán en el 2000, soy malo para las fechas, pero, pero espero atinarle, eh, entre el 2016 y 2018, cuando el equipo empieza con una muy mala racha. Estaba todavía el descenso. Estuvimos este, a, a punto de, de, sí, de sí, sí. descender. Eh, llega en octubre, noviembre. Este, Néstor de la Torre y vuelve a su segunda etapa el Chepo de la Torre sí. a dirigir. Sí. Y, y bueno, creo que ese fue un parteaguas a nivel. Este, a nivel comercial de cómo empezamos a trabajar, porque llegaron muchas personas muy talentosas a la empresa, que empezaron a hacer en conjunto con nosotros muchas cosas muy buenas. Entonces, de ahí eh, se lanzan varias campañas y varias estrategias que buscan que el aficionado esté en los partidos y que, y que no deje al equipo caer. Eso creo que al equipo le funcionó mucho también para agarrar este... Eh, pues eh, agarrar esta energía extra que necesitaban, a lo esa mejor. Esa fuerza. Esa fuerza sí. para poder eh, salvarnos del, del tema del descenso. Y creo que de ahí para acá eh, han, sido, han sido buenas las cosas que se han hecho. Y no se diga, bueno, esta última etapa eh, de un año para acá en la que llegamos a, a una final, lamentablemente no se pudo concretar. Eh, hemos estado ya eh, con pases directos a, a lo que es la liguilla, estando en liguilla, siendo presentes. Queremos, obviamente, siempre cada torneo ser campeones y ese es el objetivo. Pero, pero bueno, eh, nosotros en lo que nos toca eh, tratamos de, de hacer lo posible para que tanto el equipo como la afición se sientan este, cercanos, se, com se compenetren y que esta energía pueda hacer que se logren los objetivos que tenemos. Y, y, y tocaste un punto importante, pues al final dices, llegó gente, pues en este caso para robustecer el equipo, sí. en este caso de, de staff, soporte, ¿no? Entonces, muchas veces el aficionado se fija en qué jugador va a llegar, ¿no? Este, ¿A quién van a contratar o que contraten a un jugador porque sí. le hace falta el equipo y eso? Pero no se ve que también hay, hay, hay reforzamiento en los equipos de, de alrededor no por supuesto otras digo, áreas. sí no es que es, es importante. importantísimo es muy importante porque así como en la cancha necesitas al más talentoso al que mejor dribla al que mejor centra sí, sí. al que mejor cabecea etcétera eh, al que mejor detiene los balones eh, también de este lado necesitamos a esas personas talentosas claro que, que, sí. que conozcan que aprendan que quieran al equipo que, que estén dispuestos a, a pues a dar el 100%, ¿no? Y, y, y gente que. que a veces. Eh, pues no, no, no. no, que no se nota. Exactamente, no que se no nota, se nota. Pero son muy. ¿Cómo se puede decir? Son importantes. Son importantes y generan mucho. Sí. Dan totalmente. mucho valor. Dan mucho valor. Así es. Entonces sí, también hay, hay que estar buscando ese talento que nos ayude a a estar fuertes también en la parte de atrás del equipo eh, para robustecer esto. Yo, yo soy del pensar que eh, en el momento, y, y, y lo vimos en el 2017, cuando, cuando se logró el, la, la, 12, la 12, cuando hacia adentro estamos bien este compenetrados, estamos... Como, como maquinita bien aceitada y estamos funcionando, entendiéndonos y trabajando bien, este, eso se ve reflejado en el equipo y en la cancha. Uh -huh. sí. Entonces, eh, y eso es lo que nos ha ayudado en los últimos años. Creo que se ha hecho un gran trabajo en el cual eh, hemos estado trabajando muy bien internamente y también se ha visto reflejado en la cancha en lo deportivo, ¿no? ¿Y ese campeón fue el de Matías? Sí. fue la Matías sí. así es sí fue la dos el... y él arma bien todos los grupos no nada más en su área sino en todo lo que es un club yo lo viví con él en San José ah claro claro por supuesto sí la verdad por supuesto y él la verdad que le gusta mucho sobre todo que estén conectados en todas las áreas no nada más en el fútbol sí de acuerdo creo que fue un gran trabajo este lo que se hizo ese torneo y como bien dice es un tema de, de cómo, cómo este, estaban bien unidos sí. y, y, y en todos los aspectos, no nada más era lo futbolístico, sí, sí, completamente. De y eso, no sé, se vuelve mucho mayor en, energía en el grupo y la verdad te llevas de maravilla y se hace más fácil todo. Completamente de acuerdo, porque eh, si bien ya es un equipo, lo fortalece. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo siempre he dicho que o ejemplifico mucho los equipos de trabajo como una cadena de bicicleta, ¿no? que, que al final si si la cadena está bien aceitada, si tiene claro. todos sus engranes bien, sus, sus sus eslabones, pues la bicicleta va a avanzar. Pero si de repente se atora algún eslabón, pues atora el resto de los eslabones, ¿no? Al final sí. cada cada rol, cada equipo juega un papel importante para que se den las cosas. ¿no? Cuando un equipo queda campeón, pues no es nada más porque los jugadores jugaron bien, es no, porque no. todo el entorno se dio para que... Es un hicieran. sinfín de cosas. Es un sinfín de cosas. Y hay el área de administración, el área de finanzas, el área de capital humano, el área comercial, el área legal, o sea, y eso es lo que ahorita, este, pues estamos en eso, en esa sinergia, en ese trabajo de... De, de, y es lo que ha llevado a que, a que el, en el equipo se vea también este apoyo este soporte porque al final los jugadores también se sienten eh, sienten este soporte o sienten este apoyo sí, claro. desde todas las áreas que estamos atrás de ellos Así es. de repente a lo mejor es difícil que conozcan o que vean la magnitud de toda la gente que está atrás pero aquí por lo menos eh, algo que se ha trabajado y algo que trabaja muy bien este nuestro presidente, a través de, de las direcciones, es que también los jugadores vean, conozcan y entiendan toda la gente que hay detrás de esto. Que si ellos ganan, pierden empatan, pues es también un triunfo, un empate o una derrota sí, para claro. todos nosotros. ¿no? Sí. Muy bien. Pues estamos llegando a la, a la recta final. Una plática muy, muy interesante, ¿no? conociendo lo que hay detrás de, de los equipos en el tema de soporte. Y tenemos lo que es el toque final. Muy el bien. toque final eh, es un mensaje que puedas dirigir hacia la gente que nos está escuchando y viendo en algo que a ti te haya funcionado y que crees que le pueda funcionar a, a más personas. Claro que sí, mira. Eh, algo que yo este, trato de transmitir a mi, a mi equipo, a, a, a mi familia, en, bueno, en lo personal y en lo laboral es, es eh, siempre la importancia de, de los valores. Creo que la importancia de los valores que uno, que uno tiene te ayudan a, a crecer, te ayudan a ser parte, a volverte parte importante y parte fundamental de una institución. Eh, es muy importante el, el tomar en cuenta eh, las ideas, eh, lo que construye cada uno de... De, de las personas que conforman tu equipo y no solo de ellos sino de todas las personas que están alrededor tuyo porque eh, lo comentábamos anteriormente y tú diste un claro ejemplo de la, de la cadena de bicicleta eh, uno solo no va a poder con todo y si nosotros estamos en el en el ámbito deportivo pues lo tenemos ahí claro cada, cada siete días son 11 jugadores es un equipo no es uno solo el que, carga, el que carga con el equipo. Entonces, lo mismo es para acá, para adentro. Y en tu vida personal y en tu vida laboral, creo que lo más importante es, es los valores que puedas ir construyendo y que te van a ir dejando algo muy importante, tanto dentro de la institución en la que uno trabaja como fuera de ella. Entonces, es, es bien importante para mí todo esto porque sí es base fundamental de cómo yo vivo y de cómo yo trabajo. Y espero algún día, si conocen o tienen la oportunidad de platicar con mi equipo, con personas que han trabajado conmigo, claro sí. espero se los puedan, se los puedan afir, eh, confirmar, ¿no? Claro que sí. Eh, pero sí tratamos de, de, de tener un, un ambiente llevadero y que, y que lo rejan los valores que, que cada uno tiene y que podemos construir en base también a los valores del Club Deportivo Guadalajara, que con, son, son con los que empatamos no nos dices dos veces tú no dices cuándo y vamos y platicamos con tu equipo ¿verdad maestro? Ah, cuando gusten es. están invitadísimos sería un honor este tener este ahí una charla fecha, con tanta fecha. Gente talentosa no, fecha mira, fecha yo por mi mañana gusto. Benjamín yo por <laughs> mi mañana ustedes nada más digan cuándo y con muchísimo gusto encantado los puedo nos encanta hacer ese tipo de, de tours el estadio Akron es su casa y ahí hay muchos lugares donde podemos este, sí. hacer algún set o poder este, platicar excelente Maestro, ¿con qué cierra? Yo cierro que sigan su sueño. Si realmente te interesa jugar al fútbol, tienes que brindarte, brindar todo. Primeramente, que seas un buen jugador, pero que va ligado con la escuela. Tienes que prepararte para seguir luchando y sobre todo... Preparándote para la vida. ¿Por qué? Porque la vida del futbolista es muy corta y entonces tienes que prepararte. Y si te preparas de la mejor manera, es lo mejor que te puede pasar. Excelente. Eh, ¿Redes sociales? Redes sociales: eh, AlexConté.91 en Instagram, este, que es la que más utilizo. Esto que es... Excelente muy bien pues muchas gracias Alex nuevamente por habernos acompañado Alex, el día de hoy en el toque maestro un al contrario un honor como les dije en un principio estar aquí al lado de Alex, el maestro gracias, Benjamín Galindo excelente pues agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando en este episodio recuerden seguirnos en, en próximos capítulos y nos vemos en un nuevo episodio